Georg Lakovsky nació en Rusia, durante el año de 1870, fue un científico, conocido principalmente por sus aportes en el área de la medicina y biología. Creador del oscilador de ondas múltiples. Fue atropellado por una limusina en Nueva York, en 1942. Pocos días después murió. Publicó libros y documentos mostrando e intentando demostrar que todas las células de los seres vivos emiten y reciben radiaciones electromagnéticas. Suponía que cualquier enfermedad era causada por un desequilibrio oscilatorio de la célula, y que el tipo de vibración a la que ésta funcionara determinaría la vitalidad o enfermedad de dicha célula. Su teoría, aunque compleja, podría resumirse de una forma muy sencilla: todas las células de los organismos vivos están en resonancia con dos tipos de radiaciones, las que provienen por debajo del ser, es decir, del suelo o magnetismo, y de las radiaciones provenientes por encima de él, radiación cósmica y radiación solar. Aclaremos que para nosotros son las dos una misma fuerza en distintas direcciones. Mientras que todas las células del organismo vibraran de forma armónica y en consonancia con dichas radiaciones, el ser vivo mostraría un estado de vitalidad y bienestar. Cualquier cambio en la frecuencia de resonancia celular resultaría en un tipo u otro de enfermedad, o lo que es lo mismo, desequilibrio. Hago un inciso para preguntarme si este desequilibrio, en mayor o menor medida, es el encargado del envejecimiento, o de que los órganos, poco a poco vayan rescindiendo sus funciones naturales. Siguiendo sus investigaciones, determinó que dicha pérdida de la propia frecuencia de oscilación celular podía ser corregida si se irradiaba una forma especial de energía a la frecuencia original de la célula. En ese caso, la célula reconocía la frecuencia irradiada como su propia frecuencia de oscilación natural y volvía a resonar a dicha frecuencia, recuperando así la vitalidad perdida. Observando su teoría sobre la resonancia celular y la pérdida de la resonancia natural, él ideó en un primer lugar el oscilador radiocelular, con el que se basó para estudiar gran parte de sus pruebas. El oscilador de ondas múltiples se basa en una serie de anillos abiertos con puntas en forma de bola, de diferente diámetro, orientación y material. La idea fue sencilla: si una célula podía recuperar su estado saludable irradiándole su propia energía a su frecuencia natural, la salud de una persona podría ser recuperada por completo si se irradiaban a la vez todas las radiaciones propias del organismo vivo. Para ello, Lakovsky descubrió que la energía que irradiaba un ser vivo tenía unas particularidades a destacar. Una de ellas era que la radiación se basaba en patrones armónicos, cosa la cual tuvo en cuenta a la hora de desarrollar el oscilador de ondas múltiples. Dicho aparato se componía de una antena emisora y otra receptora, entre la cual debía de sentarse en una silla de material no conductor el paciente a ser tratado. Aparte, contaba con lo que era la parte principal que suministraba energía, regulaba la intensidad y temporizaba la duración de la sesión. Antes de aplicarla en humanos, realizó un largo y laborioso estudio sobre otros organismos tales como plantas, con las cuales consiguió asombrosos resultados, o animales. La terapia se basaba en la irradiación de una forma desconocida de energía sobre el paciente durante un número variable de sesiones, siendo de 2 a más de 20 dependiendo de la composición del suelo donde se estuviera aplicando el tratamiento, por la cual, dependiendo del hospital y de las características del paciente y sus males, se podía obtener una curación en muy corto lapso de tiempo o resultar esta menos inmediata y prolongarse algo más en el tiempo.